terminamos un año calendario en el que están contenidas diversas cosas que recordar. Este año, reímos juntos. Fue grato compartir este proyecto que ya es parte de la historia de varios años. El Club de Yoga de la Risa. Un proyecto que tiene como objetivo integrar la risa a nuestra vida, como un elemento importante para sobrellevar los momentos difíciles de la misma, aportando grandes beneficios a nuestra salud física y mental. Y al término de estas sesiones, también aprendimos a estar en momentos de conexión con nuestro cuerpo y con nuestra mente, estando en estados de reflexión y relajación. Centro Benimar siempre ha tenido un espacio muy especial para la población infantil. Por ello, celebrar a los niños ha sido una encomienda que siempre se ha hecho manifiesta. En este año, combinamos la diversión, convivencia y el aprendizaje en este día especial para ellos, el Día del Niño. En el mes de mayo, en nuestro país, celebrar a las mujeres que viven el rol de madre es una tradición, siendo así importante encontrar espacios para analizar, reflexionar y revalorar las vicisitudes que viven las mujeres en el día a día en su rol de madre. Este año tuvimos el gusto de ser convocados como Centro Benimar a compartir la conferencia Ser Madre, Acción y Emoción con madres de la institución educativa de Crolí, resultando una grata experiencia de este evento. Y como cada experiencia es un aprendizaje, y este es importante que sea divertido y productivo, que permita despertar la curiosidad, interés, iniciativa, descubrimiento, como antecedente para la toma de decisiones, la creación y el camino hacia grandes iniciativas en la vida adulta, diseñamos un espacio en verano para que los niños pudieran tener la oportunidad de romper la rutina de las tareas escolares, cuidando de cubrir el aprendizaje constante y permanente y poniendo elementos de innovación, diversión, creatividad y descubrimiento y o desarrollo de habilidades en ellos. A través del taller Verano Creativo se logró incentivar actividades para favorecer habilidades para el dibujo, pintura, escultura y pensamiento creativo. Parte de los objetivos de este centro es trabajar en el bienestar personal y familiar de las personas a través de procesos psicoterapéuticos de manera grupal. En la familia, como grupo primario y formativo de las personas, es recomendable establecer orden, inclusión y equilibrio para favorecer el bienestar desde la esfera emocional y relacional. La formación de un grupo de trabajo con la metodología de constelaciones familiares constituyó una plataforma de conocimiento, aprendizaje, descubrimiento y toma de conciencia de lo relevante del linaje familiar en la vida de los participantes. Con la finalidad de profundizar en este trabajo y poder llegar a momentos de mayor toma de conciencia que condujera a el perdón, la reconciliación y la sanación, realizamos trabajos extramuros para enriquecer todo este proceso, realizando en San Mateo Yetla, Oaxaca, en contacto con la naturaleza, un taller de fin de semana, Sano Sanando Mi Árbol Familiar. Uno de los compromisos sociales y profesionales que hemos contraído es la promoción y concientización del cuidado de la salud mental. Para ello, en 2023 fue el octavo año que se realizan las actividades de la promoción de la salud mental. En este año, Salud Mental para Todos. Un programa que se realizó en el marco de la celebración del Día Mundial de la Salud Mental, 10 de octubre. Con la realización de diversas actividades dirigidas desde la etapa infantil hasta la edad adulta mayor, con conferencias, talleres, mesas redondas y convivencias. Considerando al ser humano como parte de un entorno y de su cultura y patentizando la gran influencia que tienen las tradiciones, costumbres,
cultura en general, en la vida de las personas y de los mexicanos en particular, la celebración del Día de Muertos es importante resaltarla, revisando temáticas relacionadas con la muerte y la vida, los duelos y los ciclos de la vida, presentando una alternativa digital para reflexionar y tener un espacio de encuentro para el diálogo, la cultura y la filosofía de la vida y la muerte. Como otra vertiente de trabajo medular en este centro es la atención individualizada, misma que constituye un acompañamiento a las personas para que ellas encuentren formas alternativas a situaciones que se presentan en su caminar por la vida. Siempre enmarcado este acompañamiento en el profesionalismo, responsabilidad, compromiso y empatía en su proceder. Por todo ello, nuestra gratitud por la confianza, la disposición y respuesta a nuestro trabajo, que constituye la razón de ser y quehacer de este centro. En el deseo de encontrarnos nuevamente en un nuevo año, para tener el privilegio de permitirnos acompañarlos en su proceso de crecimiento y evolución, les deseamos parabienes para este 2024.